Bueno, pues vamos a otro tema importante, creo, Jesús. Nancy, está en la línea Raúl Verdugo. Él es el director municipal de Ecología y, bueno, pues su llamada es importante porque hablamos hace un momento del estero y lo que está pasando en el estero, pues sigue. Pues si bien hemos visto, yo me he dado mis vueltas, hay personal haciendo limpieza, pero pues la contaminación sigue avanzando. Te saludo con gusto, Raúl. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Armando, con el gusto de saludarte. Oye, incluso se había reportado una mortandad de peces que, si bien no es alarmante, pues siempre te preocupa un poco, ¿no? Porque pues, cuando ves decenas de estos peces, pues surge la, no falta quien diga, hay una mortandad brutal y se está acabando casi casi el mundo, ¿no? Sí, hermano, recordarás que hablamos por teléfono hace algunos días, creo que fue por ahí del día jueves, Sí, fue Viernes donde Santo, sí, me... por ahí jueves Viernes Santo, sí. Sí, donde me llamaste con una inquietud, ¿no? Referente al tema de una publicación de una mortandad de cientos o miles de peces Decían, en sí. la reserva del Estero, ¿sí? Entonces dije, oye, pues deja, tenemos ahí un equipo de colaboradores que monitorean constantemente y están vigilando ahí la reserva estatal del estero. Te dije, pues deja y checo, ¿no? Porque no estamos exentos a nada. Pero sí, en ese momento se hizo el recorrido, no se encontró como tal, ¿no? Esto, como se anunciaba, de cientos o miles de peces, pero sí, en esta época del año, cuando las mareas suben, ingresa agua salada, o sea, agua de mar al estero, pues hay una modificación de los pH, ¿no? Del agua ahí dulce. Entonces, con esta dinámica costera que prevalece en la zona, en varias épocas del año, como sucede en estos momentos, el fuerte oleaje permite un ingreso de agua salada en la parte baja de la cuenca. Esto provoca un ambiente salobre al que todos los organismos no pueden adaptarse, Armando. De cómo es la tilapia, creo que te lo comentaba en aquella ocasión, que es una especie Como invasora, la exótica invasora que no pertenece al estero, pues. mojarra, ¿no? Más Entonces, o menos, va la tilapia. exactamente. Entonces, cuando entra agua salada en esta parte del estero, pues esto hace que haya un cambio del pH en el agua, ¿no? En el agua dulce, ya que los valores del agua dulce, pues son entre el 7.4 a 8.5, perdón, el agua salada, y el agua dulce, pues entre los 6.5 a 8.5. Entonces, al haber una variación, pues el pez muere, ¿no? En esa parte de donde entra el agua salada. Imaginémonos una pecera, ¿no? Que tengamos en nuestra casa. Y le metamos agua salada, pues ahí hay un cambio y pues el Claro. pez va a tender a morirse, ¿no? Esta es una de las causas. Ahora, Y la independientemente de otra. eso, sí hay contaminación, ¿no? Y sí está pesando esta planta de tratamiento, porque quiero ver quién es el guapo que quieren incluso más meter la mano en el ministerio. Sí, fíjate que ese es un tema Es un tema en cuanto a la planta de tratamiento de aguas residuales, que es la de Fonatur. Pues tiene una capacidad de 250 litros por segundo, y en horas pico le llegan aproximadamente 400, 430 litros por segundo. Ellos cuentan con un permiso de los límites más de descargas de aguas residuales a la reserva ecológica, apegándose a la norma oficial, la 001 de 1996. Entonces, nosotros contamos con un consejo asesor, Armando, donde forma parte de Fonatur, y en la última sesión que tuvimos el 17 de diciembre, pues él comenta, ¿no? Que ellos cumplen con la norma. Y tan es así que año con año han venido renovando esos permisos Sí, con la Semarnat. sí, Si no sí. se apegara a esos parámetros, pues no renovarían el permiso. Es lo que Pues argumentaban, ¿no? sí, pues sí. En eso, pues hoy se pueden decir muchas cosas, pero la Sí, realidad sí. es que huele espantoso.
y cada vez más afecta a restaurantes, comercios, en centros, al fin y al cabo, y eso se ha repetido, y con el calor más, y pues la preocupación, es como correcto. Le decíamos hace un momento a Ismael Piña, es que hay desarrollos ahí y siguen creciendo y siguen construyendo, o sea, ojalá lo tengan bien contemplado, pero bueno, ojalá los planes también del estero sean optimistas, porque vemos que está estancado. A ver si en otra ocasión podemos platicar más a detalle, si nos permites, ya que el tiempo se nos está yendo, Raúl. Sí, claro, con gusto, Armando, cuando guste estamos a la orden y tocamos el tema en específico para informar a la ciudadanía, que es muy importante eso. Claro, muchas gracias a Raúl Verdugo, quien es el... Ok, muchas gracias. Que te vaya muy bien, él es el director municipal de ecología aquí en el municipio de Los Cabos. Jesús, pues importante, pero ese no lo podemos descuidar porque pues, es el patrimonio natural más importante, es el pulmón de San José del Cabo, ¿no?